estaban orando, llegaron los paramilitares y empezaron a detonar toda clase de armas, armas que tenían que ver con armas del ejército, pero además fue una balacera de 6 horas, que había un puesto militar y había un puesto de policía que estaban relativamente a 1000 metros, 1500 metros, que podían haber oído todo, porque se avisa de que hay una balacera en Acteal donde están las abejas orando, y eso se avisa a la curia diocesana, y toma la llamada el padre Gonzalo Ituarte, y él mismo decía: se oyen los balazos. La masacre de Acteal es un acontecimiento que no debemos olvidar. Una masacre que revela la parte más horrible del ser humano, la infamia. No podemos olvidar. Simple y sencillamente lo que ocurre en Acteal es que hay un problema donde hay un presidente municipal que está en función de los intereses del PRIismo y de los paramilitares y de todos los grupos que están en contra del EZLN. Están las abejas, que tenían una lógica religiosa en donde había evangélicos y había católicos, y lo que querían era la pacificación para reintegrarse a sus comunidades, porque había habido un desplazamiento táctico efectuado por el ejército para ir tomando espacios en contra del EZLN. Entonces, los que quedan en medio son las abejas, que no están de acuerdo con la vía violenta de la guerra. Está el presidente municipal electo, lo corren, llega otro presidente municipal que se le ocurre hacer una carretera que va a beneficiar básicamente a su familia, porque eran los únicos que tenían coche, y se pelean por una mina de arena en la localidad de Mahomut, que está dentro de Chenaló, igual que Acteal. Y esto es lo que detona una serie de pleitos, hasta que hay un grupo de paramilitares auspiciados por el PRI, los Rojos, los Chinchulines, son varios grupos, asesinan a un chico poco antes, a principios de diciembre, y las venganzas dejan a las abejas de Acteal en medio. Las abejas los están cercando, no quieren regresar a la zona original, se van a Acteal a orar en una ermita, y el 22 de diciembre finalmente llega un grupo de paramilitares, y esto estaba pensado desde el ejército, desde esta operación del Plan Chiapas, en donde se estipulaba que el ejército haría una serie de estrategias para enfrentar a los pobladores de los Altos de Chiapas, que había muchos grupos presentes, ¿no? Por un lado estaban, bueno, los indígenas, el EZLN, los indígenas pacifistas, los maestros, los evangélicos, los católicos tradicionalistas, los catequistas, las comunidades eclesiales de base. Era la época en que Monseñor Samuel Ruiz ya tenía un obispo coadjutor, Monseñor Raúl Vera. Había un caldo perfecto para la tormenta perfecta, en la que hubiera una disputa entre diversos grupos. No sabían cómo se iba a dar, pero el hecho es que la presencia de paramilitares, sobre todo la presencia de grupos del PRI, básicamente, que estaban aliados con terratenientes, con los famosos auténticos coletos y todos estos grupos que veían mal a los indígenas, estaba también el magisterio. Y bueno, creo que es un tema aterrador, es un crimen de Estado. Han transcurrido 25 años luego de la masacre de Acteal, un cuarto de siglo de esa masacre que marcó la historia de nuestro país, un acontecimiento que queda en nuestra memoria, en la historia de México y en nuestros corazones. Estamos aquí enfrente de este monumento de la infamia. Este monumento, símbolo de las personas que murieron aquí en Acteal, porque en toda América Latina y en otros países ha habido muertos, masacres, que
al igual como pasó aquí en Acteal. Digo, a mí lo que más me impresiona es cómo mataron a las mujeres y abrieron los cuerpos de las mujeres embarazadas. Fueron 4. O sea, no hubo respeto para esas personas, de ninguna índole, ni vivos ni muertos. Nosotros estamos aquí en este lugar para compartir un poco lo que es nuestra lucha, lo que es nuestra organización. El coro de Acteal lleva en sus canciones a la lucha pacífica, la muerte también de nuestros compañeros mártires. El coro está integrado por distintas personas, mujeres, algunos varones, originarios de distintos lugares en torno a la comunidad de Acteal, Polo, Chenaló y otras comunidades. El trabajo del coro se centra en denunciar la injusticia social de la que prevalece en las comunidades indígenas de nuestro país. El coro de Acteal, por medio de sus cantos, difunde la situación de su pueblo, difunde la lucha de su pueblo. Ya ha caminado 10 años cantando su canto y cumpliendo la misión que lleva, porque todavía no se ha concluido la justicia, falta para concluirla. El coro de Acteal me parece una excelente idea, muy consistente con las ideas de las abejas, porque ellos buscan la solución de los problemas por vías pacíficas y encontraron en el coro una liberación, porque finalmente cantar es una liberación. Tibulas nali yale sa tito kupis bachi sunubing. Las abejas originales y los escindidos todos sí tienen esta formación de buscar detrás de la tragedia una flor que les permita seguir viviendo. Y esto lo han hecho a través de la música. Sa tito kupis bachi sunubing. Chano Vikel, Chokik Batel, pero escuchet yon ton tzutik. Les permite comunicar de una forma distinta y más accesible para diversos públicos que no entienden exactamente qué es un crimen de lesa humanidad, que la vida vale la pena y que después de la muerte de todas maneras hay vida. En 2004 los invitamos a visitar la tumba del general Zapata para hacer una ofrenda juntos, el coro de Acteal y la banda de Tlayacapan. Una ofrenda que para ellos significó mucho, porque también, igual que la banda de Tlayacapan, nos significa el general Emiliano Zapata un símbolo sublime de paz y justicia y libertad para los seres humanos. A 25 años de esa masacre queremos enviar un mensaje a la comunidad de Acteal, a todos los habitantes de esa comunidad, de que aquí en la banda de Tlayacapan no olvidamos y que seguimos creyendo en la esperanza de un mundo de justicia, de paz y libertad. Esta lección de Acteal puede evitar que sucedan más Acteales. O sea, siguen las mismas discrepancias, siguen los mismos pleitos, ya sea por tierra, ya sea por intolerancia religiosa, por clasismo, por racismo, sigue lo mismo, esto no ha variado. La única diferencia es que nos enteramos más rápido porque hay redes sociales. En el año de 1997 hubo formación de grupos paramilitares en
los paramilitares salieron a las comunidades a amenazar a la gente, quemaron casas, hubo desplazamientos de varias comunidades, hasta llegar la masacre de Acteal. Yo sigo luchando para que haya paz, justicia, dignidad para todos los chiapanecos. Bueno, creo que lo que ha hecho el maestro Roberto Pérez junto con el maestro Cornelio es un intento maravilloso, a mi juicio, que tiene que ver con un filósofo muy importante, con Hans-Georg Gadamer, que decía que la salvación estaba a través del arte. Yo creo que el arte y la sensibilidad son la salida que nos permite decir que todavía somos humanos. A pesar de todas estas atrocidades, mientras exista la intención de utilizar el arte para la pacificación y para fines nobles, lo bueno, lo bello y lo verdadero están vigentes en este mundo. Porque fluya la verdad. Somos gente sencilla que creemos en la vida al vivir un día más. Esperamos que la brisa no se canse de cantar. Los colores de nuestra sierra va cambiando sin conciencia. Nuestra mar no tiene arena donde descansar. Aquí es poblado Yafteclú y es el céntrico donde ensayamos el coro de Acteal. En esta casa es el salón donde ensayamos cada vez que reunimos y la planta, la de arriba, es allí donde se quedan a dormir los integrantes del coro, así como están aquí las muchachas. Bueno, esto ya le tendré que ir con el caldera. Y una clip de gris liga, bal, cala de cuche y lic, cala de cop, cala de control, de voz o de organización. Pero cala de voz organización, de voz corro, corro le astral, cop, tanón, de buyuk, hay oja hech, yo trajuan ma, yo hay costumbre, hay asesinic andragmatilítica. Cocina grita de Chiapas. Vai, Hanna, es mi mamá. Javi Rosa Gómez Hernández, mi familia de Tayashemel. Hachikuchal de Vibune, Hachun, Shkushat Konton, Chkaiti. Hachmuyukuch, la Hipal Kunkuti, Kutsomre, Machuk, Kitchkuti, Pahel, Machuk, Muyukshati, Oyunkuti, Kitakti, Ale, Hachun. Pero ahorita ahora él dice hoy cabez cutique, que chum, chucuchet con ton cutique, que chum, pizza por un cutique. Mochi chano cutique patel, chuc chilta, que quiere meter que ve cutique, que chum. Un con ton cutique, chucuchet con ton chica y cutique, que cala hech, de hoy un cutique, que himol, chuc washuke. A la tierra del general Emiliano Zapata Salazar. También la bienvenida del coro de Acteal, de la Asociación Civil Las Abejas y la banda de Tlayacapan.
pero ti contone que chun calach calti la kai kuti muskech kuti kanes ti kha hech bi kuti koro de atale eplio kuti kalala kai kuti ki kot bunar kuti ke pasu ti la satik yan ti biti ke yo hech mu ne ti lan patik ti ta huno os ti bile se chik ti la Llevando nuestra voz hasta el último rincón del país para ser escuchada. Libertad, democracia, paz y justicia para México. José Luis Guzmán nos propuso grabar una melodía juntos, coro de Acteal y la banda de Tlayacapan. Una pieza dedicada a los caídos en la masacre de Acteal. La grabamos en un estudio profesional en Ciudad de México. Nos quedó ese testimonio de ensamblar nuestra música a través de la tecnología y los conocimientos con los técnicos que nos ayudaron a hacer esta grabación para después José Luis trasladarse al estado de Chiapas, a la comunidad de Acteal, y grabar en uno de sus cerros simbólicos.
Pues allí estuvimos en Campanovitz. Campanovitz es un cerro sagrado en donde llegan a rezar nuestros abuelitos. Es allí donde grabamos la canción Ya se van las almas al cielo. Y allí estuvieron el grupo de coro. También estuvo nuestro amigo José Luis. José Luis Guzmán es una persona solidaria, es una persona que apoya a la comunidad. Su corazón es apoyar a la gente indígena, a la gente organizada. Pues en los Altos de Chiapas, pues no ha cambiado la situación actual. Sigue la discriminación, hay muchas muertes, hay mucho desplazamiento. En algunos municipios del estado de Chiapas. No hay una política de seguridad que realmente garantice la seguridad de todos los mexicanos. Y tampoco veo que exista un mejoramiento objetivo de las condiciones dentro de Chiapas para evitar que esto vuelva a suceder. Santa Marta. Naklegetikta Cotolik, Bukalachkotik, Radio Tik, Radio Channel Pom, Teta en frecuencia 103.1 FM. Lika Kaltanae, Tachkaiti Tanael, Taotikinel, Kusichkota Pasel, Lita Lumaldik, San Pedro Chenalo. Talumaldik San Pedro Chenalo, Teta Manuel Utría Santa Marta, Ep Sos Kusichkota Paselte, Ep Kutskalatik, Lastas Wokolik, Layichikmel Snaik, Hoy Chamisha Hayibuk de Chilaktike, Hoy Ep Desplazamiento, Hoy Ep Desplazamiento Taora, Hayun Naklejetik, Hatashkadit Ayel, Ta Ostikinel, Tilita Lumaldik Chaldik, Bukalachkotik, Radio Tik, Radio Channel Pom, Tilita Kagaltanae, Ti San Pedro Chenaloa, Oitak Eslal, Tasbelil Banamil, Jambelta, Tashlik Jambelta Likop, Tilita Hanata Lumaldik. Hachnagletich, Kaitawa, Taholta Wontonik, Hayon Hunika Wontonik, Ayk Batel Radio Tik, Tamas Helovel, Chkati Batel Yan, Ayk Lodisto. Hablar de Chenaló, Chiapas, es hablar de un largo historial de conflictos territoriales. Lo último, en octubre del 2022, cuando por un total de 22 hectáreas se han quemado casas. Hay personas muertas que la autoridad, lamentablemente, no ha podido contabilizar porque no han podido entrar. Me quedo allá. Porque estoy pensando si está bien o está mal. No sé cómo está mi hija. ¿Usted no sabe nada de sus hijos? ¿Dónde están ellos? No, no he hablado nada de ella. ¡Te queremos, compañero! ¡Justicia! ¡Te queremos, compañero! ¡Justicia! ¡Te queremos, compañero! ¡Justicia! Oye, Reinaldo, cuéntanos, 5 de personas ¡Justicia! Desaparecidas. Sí, son 5 desaparecidos desde 29 de septiembre. Se han hecho las denuncias correspondientes, pero hasta la fecha no hay solución. No sabemos nada de esas 5 personas, que entre ellos son dos menores de edad, una niña de 12 años y otra de 16 años. Y hasta este momento hay personas desplazadas que están fuera de sus comunidades. ¿Nos puedes recordar el momento en el que tuviste que salir de Santa Marta? ¿Cómo fue? ¿Llegaron las personas armadas? Cuéntanos un poquito cómo sucedió. En mi casa todavía no, pero tengo mucho miedo. Ya como un kilómetro, no sé, la verdad, dónde está disparando. Por eso escapé de sus... Tengo miedo, tengo susto y ya estoy muriendo de miedo. Hay mucha muerte. Hay muchas muertes. Thank you.
Mm-hmm.